Miguel Ángel Cancel Vázquez nació en Chicago, Illinois, el 29 de junio de 1968. Cancel se unió a menudo como cantante en 1981, reemplazando a Oscar Meléndez. Fue el primer elemento bilingüe de la banda y formó parte de la época más icónica de la banda, llamada La Edad de Oro, junto a Xavier Servia, René Farray, Ricky Meléndez, Johnny Lozada, Charlie Mazo y Ray Reyes, convirtiendo a menudo en una sensación internacional con discos LP como Quiero Ser, Fuego y Por Amor. Actuó en las dos películas en las que apareció menudo. En Menudo, la película en 1981, y Una aventura llamada Menudo en 1982. También estuvo en dos miniseries, Quiero Ser y Es por Amor, junto a Xavier Servia, Johnny Lozada, Charlie Mazo, Ricky Meléndez y René Farray. También apareció en el programa de televisión La Gente Joven de Menudo en Telemundo Puerto Rico como miembro del grupo. En 1983, Cancel renunció drásticamente a Menudo a la edad de 15 años, un año antes de la edad de su jubilación obligatoria de 16, debido a su deseo de vivir una vida normal, aun cuando su voz ya estaba grabada para el próximo álbum de Menudo, A Todo Rock. Fue reemplazado por Roy Roseló. Cancel cantó como líder en varios éxitos de Menudo, incluidos A Volar, Cuándo Pasará, Por Amor, Sanadú, Quiero Rock, Me Voy a Enamoriscar, etc. Miguel ingresó a fines de 1980 y se fue a fines de 1983, una era que fue parte de lo que es la edad de oro de la banda y la era internacional de la menudites. La banda se hizo famosa en países como Estados Unidos, México, Perú y Brasil. En 1998, Cancel fue reclutado por su ex compañero de banda Ray Reyes mientras trabajaba en la cocina de un restaurante de comida rápida en los suburbios de Los Ángeles. Eso con el fin de unirse a Reencuentro, un grupo formado por ex miembros de Menudo. La banda grabó y publicó un álbum de canciones de Menudo lanzadas anteriormente y realizó una gira por todo el mundo en la promoción del álbum. Miguel junto a Johnny, Ricky, René y Xavier se convirtieron en parte de la historia de la música latina como la boy band más importante de todos los tiempos en Latinoamérica, siendo íconos de la década con temas como Claridad, Fuego y Súbete a mi moto, que son consideradas por muchos las canciones más importantes e icónicas de la historia de América Latina. Antes de hacer el cambio hormonal, el tipo de voz de los niños y de Miguel generalmente puede clasificarse como soprano, ya que su timbre y color encajan muy bien en este. Un rango también se extiende desde el sol 3 hasta el fa 6, aunque puede ampliarse con entrenamiento. Llega un momento en la vida de los niños que sus voces crecen igual que hace todo su cuerpo. La voz cambia sobre todo en los varones junto con el cambio hormonal. En ese momento, que el tipo de voz de los niños será otro, dependiendo de cómo se desarrolle su instrumento. Muchos chicos se preocupan mucho por este cambio, ya que están acostumbrados a sus voces y no saben cómo hacer su nueva voz, sobre todo los chicos a los que les gusta cantar, ya que empezarán a notar cómo no son capaces de controlar su voz y se frustran por ello.
Esa época es crucial para ellos, ya que pueden llegar a tener muchos complejos si no se les apoya y se les hace ver que este cambio es normal. Se les debe ayudar a controlar su nuevo instrumento mientras descubren todos los nuevos sonidos y posibilidades que se les puede aportar. Si no, enséñale los videos de Miguel Cancel para que vean cómo su voz sigue siendo increíble una vez controlada. Según el medio especializado Blogspot.com, Miguel Cancel es vocalmente el de mejor desempeño. Es por aquello que cantaba las canciones más difíciles y con tonos agudos. Muchos dicen que él es el más versátil también, ya que cantaba canciones con tono algo serio como Cuando pasará y Por amor, y otras más divertidas como Volar y Tú te imaginas. Para muchos, Miguel fue el mejor, una voz privilegiada. Tal vez Robbie tenga mejor voz, pero la mejor voz en ejecución y el que tenía una gracia diferente a todo lo demás para cantar era Miguel. Él le imprimía su estilo distintivo a su forma de cantar. De todos los cantantes de Menudo, fue el que más canciones interpretó y es tan corto el tiempo que permaneció en el grupo, menos de 3 años. Bailaba muy bien con salsa y sabor y tenía una habilidad para cantar la voz principal y simultáneamente reincorporarse a cantar el coro con el resto del grupo. Con qué facilidad sincronizaba los pasos de baile al pasar de bailar como cantante principal y luego reincorporarse al baile grupal. Eso no es fácil. Era completo en todo. Siendo el de menos tiempo de estar en el grupo, rápidamente se adueñó del liderazgo y de los cantantes. Muchos lo admiraban por la forma como a su corta edad tenía el temple y la seguridad para pararse frente a miles de personas y empezar a cantar sin ningún temor. Para muchos, en esa aplicación, definitivamente el más talentoso era Miguel Cancel. Él era Menudo. Y para ti, ¿cuál fue tu cantante favorito de Menudo? Haznoslo saber en nuestra cajita de comentarios. Amigo, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.